Candy, gracias. Ya estamos listos el día de hoy. Mara, vamos a hablar de cosas bien interesantes. Así es. Y sobre todo reforzar el tema de la semana pasada que ha tenido muchísimas preguntas. Así es. Bueno, específicamente hoy vamos a mencionar de 2 a 3 años, pero sí es importante. Vamos a tomar un poquito de la semana pasada por las dudas y preguntas que nos han hecho, ¿no? Específicamente es mamás que me han hablado para preguntarme qué hacer, si angustian mucho porque es en la etapa donde el niño ya empieza a caminar, donde pareciera que ya es totalmente independiente, pero luego llega esa parte como ellas sienten que es la mamitis, ¿no? Que no lo suelta, ¿no? Entonces es muy importante para avanzar en lo que es ya específicamente 2 a 3 años, tener como base, como esencia, es que el niño se sienta seguro. ¿Sí? En esta etapa que es la mamitis, dejar claro que las mamás muchas veces creemos que la mamitis es que el niño se está llenando más de lazo afectivo y que es benéfico. Entonces aquí puede haber dos tipos de situaciones, ¿no? Una mamitis donde el niño realmente se siente pegado con la mamá porque realmente no se siente seguro. Puede haber una mamitis donde el niño está seguro pero le gusta estar llenándose de mamá. Entonces, aquí más bien es sentirlo la mamá, de qué manera lo hace el niño. Y en este caso, bueno, reforzar mucho la parte, específicamente las preguntas que me hicieron, me lo decían, era en los niños que las mamás tienen que dejarlos en guardería, los tienen que dejar en estancias, y después ellas pues se sienten culpables, se sienten que no son buenas mamás, porque cuando van por los niños constantemente están mostrando la conducta de puede estar llorando, estar nada más que lo tengan todo el tiempo cargados, y que la verdad es que ellas pues los hace sentir culpables. Entonces aquí para empezar es, mamás, la culpa no nos va a dejar avanzar, la culpa no nos va a dejar fluir y realmente mostrar lo que tenemos que hacer. En estos casos, lo que yo siempre sugiero y en el taller lo que hacemos nosotros es que la mamá constantemente esté hablando con el bebé. Por eso nos apoyamos mucho de del álbum fotográfico desde los 10 meses, de verdad, lo vemos, nosotros lo hacemos desde bebés, pero que la mamá constantemente esté diciéndole al niño y muestre en fotografías lo que es una rutina de lo que hace desde que se levanta y lo que hace el bebé. ¿Por qué? Porque esto al bebé le va a integrar a seguridad, a que mamá está todo el tiempo con él, aunque no esté físicamente. Al niño, cuando la mamá se sale, no salirse escabullida, o sea, es que el niño sepa que la mamá se va a salir, porque al niño le queda una sensación de abandono. Entonces, eso es muy importante. Si el niño desde esa etapa se queda con el registro y una herida de que mamá lo abandona, el niño constantemente va a estar mostrando conductas de llanto, una manera excesiva de estar todo el tiempo con mamá, pero mamá, como siente culpa de que lo dejó, la mamá siente, no, es que me quiere tanto y quiere estar conmigo. Claro que siente seguridad, pero está la otra parte ambivalente, que como mamá no vemos. El niño está pegado ahí porque el niño siente inseguridad. Entonces, en estos casos, yo sí quisiera, para todas las preguntas que me hicieron, es que mamá y papá, de verdad, estar llenando al niño de toda la parte afectiva en calidad y mostrarnos siempre el que el niño está seguro. Lo puedes hacer en casa, pero también puedes reforzar a través de las terapias que ustedes dan, ¿no? Igual, que es también, muy importante. Así es. Y tener mucho cuidado, ¿sabes? En que también en las personas que cuidan a los niños es muy importante observar. ¿En manos de quién dejamos? En manos de quién dejamos a los hijos. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana, porque sí hay por ahí bastantes dudas. Así es. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Gracias. Y estaremos en contacto. Es un tema muy interesante y sobre todo, pues identificar esa parte tan importante de la necesidad de un niño y hasta qué punto puede ser positiva y hasta qué punto es abandono, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, mamá. Mara. Abrazar mucho a sus hijos, a mirarlos. Así es. Sí, claro que sí. Gracias, Mara. Y nos vamos con Regis. Ya está listo con lo que sigue.